Les humains sont immortels, mais moi j'ai changé le cours des choses. Je suis le premier mortel de l'histoire de ma race. Voilà mon histoire, à moi. Mon histoire se finit ici, mais c'est sûr, elle commence ailleurs. Connard. Contó que en un autobús de la línea 95 había visto a un chico de unos 13 años y que al rato de mirarlo descubrió que el chico se parecía mucho a él a esa edad. Poco a poco fue admitiendo que se le parecía en todo, la cara y las manos, los ojos muy separados y más aún en la timidez, la torpeza irremediable de los movimientos. Se le parecía de tal manera que casi le dio risa, pero cuando el chico bajó de la rueda de renes, él bajó también y dejó plantado a un amigo que lo esperaba en Montparnasse. Buscó un pretexto para hablar con el chico. Le preguntó por una calle y oyó ya sin una sorpresa una voz que era su voz de la infancia. El chico iba hacia esa calle, caminaron tímidamente juntos unas cuadras. A esa altura una especie de revelación cayó sobre él. Nada estaba explicado, pero era algo que podía prescindir de explicación, que se volvía borroso o estúpido cuando pretendía explicarlo. Todo eso ocurrió como en un solo acto, y yo lo estaba recordando mientras le daba el avión a Luke y recibía la taza de café que me había traído su madre. Tomaba el café tranquilamente cuando oímos un grito. Luke había corrido hacia el balcón como si quisiera tirarse al vacío. Tenía la cara blanca y los ojos llenos de lágrimas. Alcanzó al balbucear que el avión se había desviado de su vuelo. No se le ve más, no se le ve más, repetía llorando. Después, como yo me callaba, el hombre dijo que había empezado a pensar solamente en Luke, en la suerte de Luke. Pero lo peor de todo no era el destino de Luke, lo peor era que Luke moriría a su vez y otro hombre repetiría la figura de Luke y su propia figura, hasta morir para que otro hombre entrara a su vez en la rueda. Luke ya casi no le importaba. De noche, su insomnio se proyectaba más allá hasta otro Luke, hasta otro que se llamarían Robert, o Claude, o Michael. Una teoría al infinito de pobres diablos repitiendo la figura sin saberlo, convertidos de su libertad y su albedrío. El hombre tenía el vino triste, no había nada que hacerle. A mí me internaron en el hospital, pero la madre de Luke se empeñó en cuidarlo en casa, y yo iba casi todos los días. Había tanta miseria en esta casa que mis visitas eran un consuelo, en todo sentido. La compañía para Luke, el paquete de arenque o el pastel de damasco. Se acostumbraron a que yo me encargara de comprar los medicamentos. Después de que les hablé de una farmacia donde me hacían un descuento especial, terminaron por admitirme como enfermero de Luke. Y ya se imagina que en una casa como esa, donde el médico entra y sale sin mayor interés, nadie se fija mucho si los síntomas finales coinciden del todo con el primer diagnóstico. Estaba al borde de un cantero, una flor amarilla cualquiera. Me había detenido a encender un cigarrillo y me distraje mirándola. Fue un poco como si también la flor me mirara. Esos contactos, a veces, usted sabe. Cualquiera lo siente. ¿Eso que llaman la belleza? Justamente eso. La flor era bella. Era una lindísima flor. Y yo estaba condenado. Yo me iba a morir un día para siempre. La flor era hermosa. Siempre habría flores para los hombres futuros. De golpe comprendí la nada. Eso que había creído la paz era el término de la cadena. Yo me iba a morir y Luke ya estaba muerto. No habría nunca más una flor para alguien como nosotros. No habría nada. No habría absolutamente nada. Y la nada era eso. Que no hubiera nunca más una flor.